has left hundreds of thousands of kids without schools, homes, and some even lost their entire families. I know I may only be 13 years old, but I know I can do something to help, and so can you. On February 9th, Kids Across America are hosting hot chocolate stands at schools, at malls, at train stations to collect money for the Kids Tsunami Relief Fund. It's the only fund by kids for kids. The money will help to rebuild schools, support orphans, and other projects for kids. For more information, check out dosomething.org. Soy 101. Presentamos el baile escolar. Muy bien, hoy vamos a hablar de demográficos. Ya sé que suena complicado, pero no lo es. Verán, a veces una compañía quiere vender un producto a los hombres, a veces a las mujeres, o a veces la edad es un problema si solo desean considerar... Debiste quitarle el sonido. ¿Soy? Sí, señor. Hay una regla que prohíbe enviar mensajes en clase. ¿Lo hiciste? Tal vez. Bien, si el mensaje es tan importante, ¿por qué no lo lees en voz alta a la clase? No creo que usted quiera que lo haga. Lee el mensaje. Hola, Zoe. ¿Sabrá el señor Bender que su cremallera está abierta? ¡Rayos, se atoró! ¿Alguien tiene pinzas? Disculpe, señor Bender. Hola, Todd. ¿Podemos hacerle un anuncio a la clase? Sí. Gracias. Hola, compañeros de la academia. ¿Qué hay, mantarrayas? ¡Sí! Oigan, sé que no tenemos que recordarles que el baile escolar de la ACP ya va a ser... Seguro algunos ya pensaron a quién quieren invitar. Verán, invitar a alguien a un baile puede ser un poco embarazoso. Así que este año no tendrán que hacerlo. ¿Por qué no? Porque creemos que sería más divertido si tomamos pruebas de personalidad y hacemos que una computadora nos empareje basada en la compatibilidad de personalidades. Las pruebas de personalidad son geniales. ¿Dudas? Sí, ¿cómo nos libramos de esto? Dime. Oh, por favor, será súper divertido. Todos conocerán a una persona que comparta sus mismos intereses. ¿Su pareja perfecta? Solo entren en apcprueba.com y llenen su prueba de personalidad. Luego envíenla. La computadora hará lo suyo y ¡puf! ¡Tendrán pareja para el baile! ¡Sí! ¡Al fin! Subí la cremallera. ¡Qué bien! Estoy ansiosa por ir a la prueba de personalidad. Yo puedo calificarla en este instante. Dana... Da igual. Lo que sé es que aquí el 90% son chicos. ¿Y? Que nosotras somos chicas. Ah, por eso tengo sostenes en mi gaveta. A lo que me refiero es que hay más chicos en la academia y de seguro nos tocará con muchachos guapísimos. Piénsenlo. Ya regresamos con Zoe 101.